En la temporada 2017-2018 se combinaron perfectas y únicas condiciones climáticas en cada una de las estaciones, lo que permitió lograr una calidad excepcional de las uvas. Hola, le voy a enseñar cómo elegir un vino casillero del diablo de nuestra cosecha extraordinaria 2018. ¿Cómo hay que elegir un vino? Yo creo que depende de los gustos de cada persona. Si les gusta un vino suave o de gran cuerpo, con elevada o baja acidez. El Carménère, por ejemplo, es una cepa originaria de la zona de Bordeaux, en Francia. Se caracteriza por tener un cuerpo medio, acidez baja, suavidad y redondez en la boca. Tiene un color intenso y profundo, tendiente al violeta. En cuanto a sus aromas, se caracteriza por tener notas vegetales como a pimentón asado, notas florales, berries negros como el arándano, pimienta blanca y chocolate amargo. El Syrah es una cepa originaria del Valle del Ródano, en Francia. Produce vinos generosos, de gran potencia y baja acidez, con mucha concentración de fruta que podemos asociar a mermelada de berries, como mora, notas cárnicas, como tocino, a jamón ahumado, pimientas negras. Tiende a un color púrpura muy intenso. Si me preguntan con cuál de estas dos botellas me quedo, obvio que con las dos. Los vinos de Casillero del Diablo de la cosecha extraordinaria 2018 te van a sorprender. Los invito a conocer más visitando nuestro sitio web. Pronto volveremos con más consejos extraordinarios del Master of Senses.